quien que tenga luz. Democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo. Así denunció Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al régimen de Ortega, por no permitir a opositores de Nicaragua manifestarse pacíficamente. Al igual que el espacio público de participación se sigue restringiendo. Defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica, personas excarceladas en virtud de la ley de amnistía y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos sufren intimidación y acoso. Estos incluyen detenciones arbitrarias por parte de policías, en ocasiones apoyados por elementos armados progubernamentales que continuarían operando con el consentimiento, complicidad y tolerancia de los actores estatales. La alta comisionada Bachelet solicitó al régimen permitir el retorno de su oficina a Nicaragua. También informó sobre la muerte selectiva de campesinos y la invasión de colonos en territorios indígenas. La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua llegó a mentir nuevamente a la Organización de Naciones Unidas. El canciller Baldrak Jensky señaló que Nicaragua respeta el orden constitucional y la libre movilización y expresión política, a pesar que mantiene un estado policial en el país. El pasado 25 de febrero, la dictadura de Ortega recrudeció el despliegue policial para impedir una marcha convocada por opositores. Ese día manifestó y periodistas fueron agredidos por la policía sandinista. El funcionario pidió la suspensión de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Continuamos respetando el orden constitucional y los derechos políticos de los nicaragüenses. La libre movilización y expresión política están garantizados para quienes se expresan en paz y sin intenciones de perturbar la tranquilidad de la población. Estamos comprometidos con continuar fortaleciendo la institucionalidad democrática del país. Seguros que los procesos políticos en nuestra sociedad se verán resueltos por la vía democrática, entre ellas elecciones libres, transparentes y acompañadas previstas para el mes de noviembre del año 2021 y que se ensañan en nuestros pueblos con sanciones, es decir, agresiones que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica continúa aplicando impunemente en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estas agresiones, como bien todos lo sabemos, atentan contra los derechos humanos de los pueblos. Desde este foro hacemos un llamado a la comunidad internacional para que juntos demandemos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica la suspensión de estas sanciones, agresiones, contribuyendo de esta forma al respeto de los derechos humanos de los pueblos y a la paz. A pesar del discurso del régimen sandinista de normalidad, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que las violaciones de derechos humanos continúan en Nicaragua e instó al régimen a liberar a todos los reos políticos. El memorándum prácticamente nació y murió sin ningún efecto, sin ninguna consecuencia, porque nunca se dio el proceso de análisis y revisión del proceso electoral, el sistema electoral. Yo entiendo lo siguiente, mira,
El gobierno ahorita no va a querer renovar memorándum, en primer lugar y sobre todo, me parece a mí, porque como la OEA ya le exigió con posterioridad cuando se firmó el memorándum, que fue en 2017, que tenía que participar ya no solamente el gobierno y la OEA, sino también la oposición, que eso ya la OEA lo vislumbró desde cuando empezó todo el proceso de crisis. Entonces ya al gobierno no le gustó la cosa, porque ellos quieren hacer una reforma sin tomar en cuenta las demandas y las exigencias de la oposición. No me extrañaría que ellos estén intentando negociarnos a los nicaragüenses, que hemos sido rehenes de la política exterior de este régimen, y de paso evitar la prorrogación del memorándum de entendimiento con la OEA, que vence precisamente el día de mañana. Recordemos que las declaraciones de los voceros del gobierno han sido que ellos van únicamente a discutir la reforma con sus partidos parlamentarios, que no les daría ninguna legitimidad ni credibilidad, y que pareciera que no quieren que vuelva la OEA, que quieren sustituir a la OEA por el sistema de la integración centroamericana, que está en manos de Vinicio Cerezo, un aliado de Ortega, y que no nos da tampoco ninguna seguridad de que ese sea la vía, el mecanismo para salir de esta crisis. Yo creo que este gobierno carece de seriedad, no quiere sentarse a una mesa de negociación para realmente encontrar mecanismos que resuelvan la crisis que día a día se profundiza, particularmente en el terreno de la economía, y siguen jugando a prorrogar, a postergar, a prolongar en el tiempo esta crisis sin mecanismos de solución. Eso es lo que estoy viendo hasta el día de hoy. Ahora, al gobierno le interesa y le conviene que haya un proceso de reforma, porque tal como están las cosas, nadie le cree, absolutamente nadie le cree, y si vamos a ir a unas elecciones en las que no haya habido cambio, aquí va a ser un abstencionismo del 100% de la población, ¿verdad? El gobierno está esperando, en cierta forma, que se dé la elección del nuevo secretario general de la OEA, que es el 20 de marzo. ¿Por qué? Porque ellos, con Almagro, ellos ya vieron que ya no dan un paso más para adelante, porque Almagro llegó al convencimiento, aunque en un momento dado lo tuvieron a él en titubeo y en un ir y venir de un extremo a otro, ya después llegó Almagro a un punto en que entendió bien el asunto y ya asumió una posición de rechazo y de denuncia de lo que hace el gobierno de Nicaragua. Entonces, a ellos no les interesa que Almagro sea el secretario general, entonces van a esperar a ver la posibilidad de que salga electo cualquiera de los otros dos candidatos, esperando que en todo caso sea la señora Espinosa del Ecuador, porque es vinculada al socialismo del siglo XXI, casada con un nicaragüense sandinista, y que posiblemente por ellos puedan esperar que la OEA cambie. Ese es otro de los factores que está en juego, ¿verdad? La elección del nuevo secretario general o la reelección de Almagro, porque ellos están apostando a que llegue la candidata del eje ALBA, del eje chavista, la señora Espinosa de Ecuador, que sería una pésima noticia para los países que creen en la Carta Democrática, en la Carta de la OEA, en los principios consagrados ahí, que hablan de países con democracia, con elecciones periódicas, con democracia representativa, ¿verdad? No con este proyecto que ha instalado el eje bolivariano y que está totalmente fracasado ya en el continente latinoamericano. Pero en ese caso, aún en eso se equivoca, porque el secretario general no es la OEA. La OEA es la Organización de los Estados Americanos y el órgano máximo de la OEA es el Consejo Permanente. El secretario general es un administrador, digamos, cotidiano de la vida de la OEA, pero no es el dueño ni la máxima autoridad. Pues esa es la lógica del gobierno, ¿verdad? Esperar que sea otro que no Almagro. Porque si es Almagro, ellos saben que o acepta que la oposición entre en el proceso de diálogo o no hay memorándum, ¿ya? Y dada la situación que la represión no solamente sigue, sino que se ha acentuado, todo eso indica de que mientras el gobierno no cambie, aquí va a tener que acentuarse las sanciones. Van a tener que acentuarse por parte de la comunidad internacional, ya ellos están entendidos de eso. Ya más bien ya no solamente
están pretendiendo acentuar las sanciones individualmente, cada instancia por sí sola, sino que están concertándose la Unión Europea con el gobierno norteamericano y muy probablemente pronto también el Canadá, están concertándose para incrementar las acciones, las sanciones, no solamente las de tipo individual, sino las de tipo colectivo o general. Y distintos países miembros de la organización a nivel bilateral también pueden perfectamente tomar acciones en contra de Nicaragua, de tipo económico, de tipo diplomático, de tipo financiero, sobre todo. De manera que el panorama para el gobierno no es prometedor, no es esperanzador, es un panorama, digamos, nebuloso, difícil, y que va a tener que aceptar sentarse para dialogar, para aprobar las reformas necesarias para que haya verdaderas elecciones en Nicaragua, que no las ha habido en estos últimos 14, 15 años. Cara, me golpean. La salud y vida de José Santos Sánchez, reo de conciencia del régimen Ortega Murillo, corre inminente peligro al no remitirlo a un especialista que trate los intensos dolores de cabeza que lo aquejan, denunció María Oviedo, abogada del ciudadano. Actualmente presenta hinchazón en las sienes, se ha desmayado y las autoridades del sistema penitenciario no están cumpliendo con su deber de salvaguardar la vida de todos los internos. El caso reporta 3 solicitudes para remitir al afectado ante un galeno, sin que hasta el momento tengan efecto. Los funcionarios del sistema penitenciario no solo están actuando de manera inhumana, sino que están desacatando, están cometiendo delitos porque están desacatando las órdenes judiciales. Este hecho, las condiciones de salud de José Santos, ya tiene conocimiento la ministra, porque nosotros presentamos el día 28 de febrero, de enero, de este año, presentamos una carta exponiéndole la situación de gravedad que tiene José Santos y no ha habido efecto. Sánchez Rodríguez en reiteradas ocasiones fue golpeado por agentes de la policía. Las agresiones le generan también desmayos. Yo lo veo bastante mal ahí. Y por eso yo vengo a pedir pues que me lo dejen libre. Si no me le van a atender allí, que me lo dejen libre y yo voy a ver qué hago. No quiero que mi hijo se muera ahí en la casa. En una de sus 3 capturas, el preso político fue llevado al volcán Masaya, donde lo amenazaron con lanzarlo por el cráter. Nicaragua Actual, Yelsin Espinosa Reyes. Bueno, aquí no hay manifestantes, aquí ya solo hay medios de comunicación. Al finalizar febrero de este año, la Fundación reporta 72 nuevos casos que atentan contra el periodismo nicaragüense, agresiones ordenadas por el régimen Ortega Murillo y que ejecutan sus aparatos represores. Los agresores son siempre los mismos, la Policía Nacional, paramilitares enfurecidos, fanáticos del partido del gobierno y también como los que nos están acompañando hoy vestidos de negro. Solo este martes, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro reporta 16 agresiones de las que fueron víctimas periodistas en Managua. 16 de ellas perpetuadas el pasado 25 de febrero, cuando en diferentes partes de Managua, para policías y efectivos de la Policía Nacional, se ensañaron contra los periodistas, hombres y mujeres que simplemente estaban tratando de informar al país. Esta cifra solo se compara con lo sucedido del 9 de julio del 18 en la Basílica de Iriamba. Esta organización reporta que desde el inicio de la crisis sociopolítica de Nicaragua surgieron al menos 21 plataformas digitales que han contribuido a romper la censura que impuso la dictadura Ortega Murillo. Les informó Gerald Chávez, Nicaragua. Victoria.
pájaros.